Bueno. ¿Sí se escucha? Creo que no, ¿verdad? ¿Se escucha? Sí. Ah, bueno. Pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia. Al comienzo de un ciclo de conversatorios que hemos logrado organizar gracias a la amable disposición de la doctora Angélica Cuellar Vázquez, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a quien le doy la más cordial bienvenida a este instituto, que como sabe es su casa, como la casa de todos y todas ustedes. Muchas gracias por esa disposición. La idea, y es lo que platicaré brevemente antes de cederle la palabra a la doctora Cuellar en esta breve inauguración, es hacer una reflexión en cuatro sesiones que tenemos programadas durante este semestre sobre la importancia que tiene la autonomía institucional en términos de rendición de cuentas y, diría yo más ampliamente, en términos de lo que significa para cualquier democracia y en particular para nuestra democracia que existan órganos autónomos, órganos institucionales autónomos de contrapeso al poder, para decirlo de una manera más o menos global. Para tal efecto, la primera sesión que es esta inaugural, por la cual muy amablemente está aquí la doctora Cuellar, pensamos que era una buena idea empezar la discusión con los organismos públicos autónomos en defensa y yo agregaría promoción de los derechos humanos, y para ello invitamos a tres personalidades muy importantes que ustedes seguramente conocerán y ahorita platicaremos quiénes son, para que hagamos una especie de, como es un conversatorio, hagamos una especie de charla abierta sobre lo que implica para la democracia estos organismos, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como las distintas comisiones estatales en las distintas entidades que existen sobre derechos humanos. Esta es la primera sesión, habrá otras tres sesiones que tenemos pensadas y planteadas para hablar en marzo sobre el Instituto Nacional Electoral, al cual le haremos la invitación pública próximamente, donde estamos intentando tener a los últimos consejeros presidentes del Instituto hoy Nacional Electoral e incluido el consejero presidente del INE, y posteriormente tendremos otras dos sesiones en donde trataremos de hacer la misma discusión con el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y al Coneval, que han sido, digamos, organismos que han estado, para decirlo de manera imparcial y neutra, en medio de ciertas discusiones sobre la importancia de la autonomía. Dicho lo anterior, le quisiera ceder la palabra a la doctora Cuellar para que nos diera unas palabras. Después yo haría una breve presentación de los invitados y la invitada, y le cedería entonces la moderación a la doctora Angélica Cuellar. Angélica, muy bienvenida. Gracias, Miguel Armando. Bueno, gracias, este Instituto de Investigaciones Sociales, que sí es mi casa, pero porque yo fui becaria aquí en el Jurásico temprano, entonces sí la siento como mi casa. Yo salí de aquí para irme a la facultad, entonces sí es un terreno para mí muy entrañable y que me dio mucho para mi vida profesional. Bueno, yo creo que poco tendría yo que agregar a las palabras de Miguel Armando. Yo creo que es impostergable para los académicos discutir los marcos de competencia de lo público, los marcos de competencia de las instituciones y, por supuesto, el tema de la autonomía, que en el gobierno presente no está claro, digamos, cuáles son las líneas de esta autonomía, quién marca esas líneas de autonomía, y remarcar lo que dijo Miguel Armando, que para una democracia, por supuesto, las instituciones autónomas y los mecanismos de rendición de cuentas son indispensables para crear una ciudadanía informada, competente y que también sepa disputar, digamos, sus derechos en los ámbitos de las distintas instituciones creadas para tal efecto. Este ciclo de conversatorios, conferencias, encuentros, el nombre es igual, es de alguna forma una continuación de algo que hicimos en la facultad el año pasado, que fue una serie de foros, también con un formato muy libre, para poner en la mesa de los académicos y también de los servidores públicos y de los funcionarios distintos temas de la agenda de la Cuarta Transformación. Entonces fue una experiencia muy buena,
con mucho público y también con el intercambio libre de ideas entre funcionarios, académicos y tomadores de decisiones. Entonces, conversando un día con Miguel Armando, dijimos, bueno, ¿por qué no lo continuamos y lo hacemos empezando en el instituto? Y de los temas que quedaron pendientes hace un año, justo fue derechos humanos. Tendrán que venir otros como elecciones, INEGI, otro nos quedó pendiente que era educación, que también creo que es un tema que en algún momento podemos tocar. Entonces, digamos que qué bueno que ahora se amplía la convocatoria desde el Instituto de Investigaciones Sociales y también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, bueno, es para mí una alegría estar aquí y remarcar también que los académicos estamos para analizar, para proponer, para dialogar y para siempre entablar vínculos, porque queremos un país mejor, más democrático, con una ciudadanía más fuerte, y creo que en este sentido lo que se va a hablar hoy es muy importante. Entonces, no sé si ya Miguel Armando nos pueda dar las semblanzas de las tres personas que nos acompañan, que bueno, no necesitan mucha presentación, pero igual seguiremos un poco el protocolo de presentárselos a ustedes. Entonces, si Miguel Armando los presenta y empezamos ya este conversatorio, que también pensamos que fuera una cosa más libre de conversatorio y no traer la ponencia escrita, sino que fuera un intercambio entre expertos y luego, obviamente, el público que nos acompaña. Bueno, presento brevemente a nuestros invitados, a quienes les agradezco que hayan aceptado estar aquí. Realmente es un privilegio tener a los tres. Empiezo a la derecha, la doctora Gloria Ramírez Hernández. Ella es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, titular C, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y realizó estudios de maestría y doctoral en la Universidad París 1 en Francia, y creo que el más allá de su trayectoria, que es muy importante, el punto por el cual también nos interesaba que estuviera ella acá es por ser reconocida como fundadora y coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de esta universidad. Muy bienvenida, Gloria. Voy a presentar a los tres para que ya pasemos directamente sin mayores interrupciones. El doctor Luis de la Barreda Solórzano fue hasta hace unos meses el director del Programa Universitario de los Derechos Humanos de esta universidad. Por fortuna y envidia mía, está ahorita de periodo sabático, espero que en algún momento lo podamos seguir. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en algún momento que él podrá precisar después, fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de el anterior Distrito Federal y fundador del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, que durante algún tiempo fue una de las fuentes de consulta muy importantes para temas de inseguridad y violencia. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. Es realmente un placer y un lujo que tenerte aquí en el instituto, que es tu casa. Y desde luego también es un placer como tener invitados a Gloria y a Luis Raúl González Pérez. Es profesor en la Facultad de Derecho, y como creo que todos ustedes saben, fue presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hasta hace también unos meses, y creo que en la línea de continuidad que deben de tener las instituciones, ha sido creo que una muy buena decisión del rector de esta universidad designarlo en sustitución del doctor Luis de la Barreda como el director del Programa Universitario de los Derechos Humanos. Entonces, como ustedes podrán ver, no solamente son figuras públicas reconocidas de mucha trayectoria, sino son figuras que conocen y saben por experiencia propia y o por formación profesional o por la materia en la que trabajan, pues saben del tema que nos trae aquí, que es la discusión sobre la importancia de los organismos públicos de promoción y defensa de los derechos humanos. Entonces, le dejo a la doctora Cuellar la moderación y yo me quedaré aquí justamente para escucharlos. Muy bien. Bueno, pues como es un formato muy libre, yo no sé quién de ustedes quisiera empezar con una reflexión sobre el tema que hoy nos convoca y a partir de allí oír reacciones de los otros colegas y continuar con este conversatorio. ¿Se dieron cuenta que fui el nominado?
Ah, entonces Luis. No, muchísimas gracias. Para mí estar en esta universidad, retornar a mi alma mater, a mi casa, es un privilegio. Yo agradezco la amabilidad de la invitación del señor rector Enrique Graue, que me permitiera este retorno. Nunca estuve ausente de esta universidad, debo de señalar que seguí dando mi clase, ¿sí? No cobraba por ella, ¿sí? Y además, desde la institución que representé hasta el 15 de noviembre del año pasado, construimos muchos proyectos con la Universidad Nacional Autónoma de México. Por decir alguno que me parece relevante, la construcción de presupuestos con perspectiva de derechos humanos que hicimos con el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, por ejemplo, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en un tema maravilloso, que es cómo cubren los medios de comunicación los trabajos de los organismos públicos de protección a los derechos humanos. Y así podría mencionar muchos de ellos. Bueno, hay que enmarcar primero cuál es la naturaleza de los organismos autónomos y por qué esa caracterización. Esa caracterización deviene de que el crecimiento del Estado, ¿sí?, hace necesario el que algunos temas, por su especialidad, se puedan encargar a organismos que coadyuven en las finalidades del Estado mexicano, pero también, por otro lado, y aquí se expuso, lo dijo Angélica en su intervención, o Miguel Ángel, a ambos les agradezco la invitación y además la oportunidad de estar con grandes universitarias y universitarios. Representan un contrapeso. Pero si hablamos de lo que significa el contrapeso hablando de derechos humanos, nos estamos refiriendo a que estos defienden lo valioso e intrínseco del ser humano, su dignidad. Y de ahí que, lo he dicho en otras ocasiones, el reconocimiento formal o el compromiso retórico por su cumplimiento y defensa no necesariamente garantiza su cumplimiento. Por más voluntad que pueda haber, el Estado requiere de tener esos contrapesos. Nos podemos remontar a lo que es una de las decisiones jurídico fundamentales, decía Jorge Carpizo, que era la división de poderes. Hoy hablaríamos de colaboración de poderes. Pero han surgido los organismos públicos autónomos que ensanchan esos contrapesos y que buscan, déjenme decirles, su naturaleza no está en confrontarse, no buscan ser adversarios de los poderes públicos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado, ahí están sus tesis jurisprudenciales, que funcionan en una paridad con los poderes públicos y que lo que buscan es coadyuvar, interactuar, coordinarse, buscar la finalidad de que se respeten en el país los derechos humanos. Yo siempre he señalado que los poderes públicos van en una vía, en una supercarretera, y el ombudsperson, hablando de los organismos públicos, o los ombudsperson para pluralizar, que déjenme decirles, la figura, hago un paréntesis, la figura, la denominación original es ombudsman, de origen sueco, no de origen inglés. Pero muchos hemos buscado impulsar la terminología de ombudsperson, no en la ignorancia de saber que no es una palabra inglesa, sino para evitar la confusión que puede generar la terminación man en la palabra, en una consideración o en una acción afirmativa de perspectiva de género. Pero vuelvo a la idea que trataba yo de centrar. Estos organismos surgen y a México llega hace 30 años, cuando surgieron en el mundo en 1809.
y era para controlar la administración. En 1978, España, después de la dictadura, genera el Ombudsperson, que es conocido como ibérico, que le da el énfasis adicional al control de la administración a la protección de los derechos humanos. Y México, que ha tenido una evolución en 30 años, para dotarnos de lo que llamaría yo, cuando hablamos del organismo público autónomo, como son los Ombudsperson, se dota de una garantía. Garantizar es asegurar algo. El Ombudsperson lo que hace es garantizar que los poderes respeten y protejan los derechos humanos. Estos organismos públicos son el contrapeso sano, decía yo, para dotar sobre todo a personas en condiciones de mayor vulnerabilidad de una respuesta más ágil que la que representarían los organismos jurisdiccionales, los poderes judiciales, que requerirían de la asistencia técnica de un abogado, por eso el amparo es tan técnico, que es una garantía también de control constitucional, y por eso el Ombudsperson es una garantía para la protección de los derechos humanos. Y por eso no se le debe ver más que como un aliado en la búsqueda del respeto a la dignidad. Yo quiero citar a Jorge Carpizo. ¿Y por qué cito a Jorge Carpizo? Y me escucharán muchas veces hablar de él. Primero, porque es un jurista, fue un jurista muy reconocido internacionalmente, nacionalmente, ahí están sus libros, pero él junto con Fix Zamudio y con personas que están aquí presentes, aquí está Gloria Ramírez, que Luis, estaban en la comisión, una de las primeras comisiones desde la sociedad civil que se formó, de derechos, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, la Academia Mexicana. Y hoy la academia tiene la cátedra UNESCO, ¿sí? Entonces, desde entonces, aquí en México, no se hablaba del Ombudsperson, del Ombudsman. Los primeros libros que yo recuerdo, una compilación que hizo Héctor Cuadra en su momento de varios autores, se referían, creo que en 1964, a los derechos humanos. Pero México no tenía esa terminología, hablaba equivocamente de garantías individuales. Y Jorge Carpizo le dio este impulso. ¿Qué decía Jorge Carpizo? Un sistema político se define y se caracteriza, más allá de los aspectos ideológicos, de la propaganda, de los mecanismos clásicos para alcanzar el equilibrio y los límites al poder, y de su ostentación como democracia, por el reconocimiento y protección real a los derechos humanos. No hay que dejarse confundir, decía. Donde los derechos humanos no se respetan, no existe la democracia, sino el reino de la fuerza y de la tiranía. Y esto, precisamente, lo que hace es que pensemos en cómo dotarnos y cómo asegurarnos y cómo fortalecer los organismos protectores de derechos humanos como una garantía para el respeto de las dignidades. Y por eso surgen estos mecanismos. Ya las Naciones Unidas, el sistema regional que representa la Comisión y la Corte Interamericana, le han dado un estatus a las instituciones nacionales de derechos humanos, por la importancia que tienen, en una complementariedad de entender a los organismos nacionales en esos contrapesos sanos, no en los adversarios de ningún gobierno, trátese de la ideología de que se trate, o de los regímenes de que se trate. Pero sí, como yo lo dije en el comienzo de la responsabilidad que tuve, colaborar, interactuar, coordinarse, pero sí, los Ombudsperson, cuando ejercen lo que aquí es el tema, la autonomía, son incómodos. Y decía Álvaro Gil y Robles, y Gil Delgado, así, segundo Ombudsperson español, cuando entra uno a estos puestos,
tiene muchos amigos en los gobiernos. Cuando sale uno, los busca y no aparecen. ¿Por qué? Porque les representa incomodidad. No una incomodidad por ser incómodos por sí, sino en defender la dignidad de las personas. Pero el otro tema que lleva esto, déjenme simplemente referirme a cómo Europa está avanzando. Y América se debe dar su propia declaración o sus propios principios. Los organismos públicos de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, ¿sí?, se dotaron en 1993 de lo que se conoce como los principios de París, que son las salvaguardas que caracterizan lo que debe ser una institución defensora de la dignidad, las características. Entre ellas, la autonomía e independencia, principal cualidad que debe tener para tener la fuerza de lo que representa la magistratura de opinión, porque no son vinculantes sus recomendaciones, pero la fuerza de su palabra, la fuerza de su publicidad y de su autoritas, ¿sí?, su autoridad moral, le deben dar esa fuerza. Y por eso, decía yo, las instituciones nacionales deben de cumplir los principios de París. Pero Europa se ha dotado ya de los principios de Venecia. Y uno de los principios de Venecia impone a los gobiernos, bueno, no impone, porque son principios, le dice a los gobiernos que deben de tomar todas las medidas necesarias para fortalecer a los hombres person y nunca debilitarlos. Ahí están, se dieron en marzo del año pasado esos principios. Por eso digo que América se tiene que dotar de sus propios principios que vayan en esa tesitura. No sé si tú me dices cuánto tiempo o si en una segunda intervención puedo hacer. A lo mejor podríamos, ¿sí?, rotar, perfecto, la palabra con lo que tú has dicho. Magnífico. Yo aquí agoto y luego me refiero a las características. Gloria Luis. Bueno, también para mí es un enorme gusto estar aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales. Agradezco mucho la invitación y me es muy grato compartir con Gloria y con Luis Raúl, con Angélica y con Miguel Ángel este sitio. Y me es muy grato que estén todos ustedes aquí. Decía hace un momento Luis Raúl que el ombudsperson, como él le llama, yo prefiero llamarle ombudsman, no es enemigo de las autoridades. Sería un poco absurdo que en un estado se creara una institución para que fuera enemigo de las autoridades. ¿De qué es enemigo el ombudsman? Es enemigo del abuso de poder. Su misión, además de otras, ¿no?, de promover los derechos humanos, divulgarlos, etcétera. Su misión principal es combatir los abusos de poder. Entonces, cuando la autoridad comprende la importancia de esta función, tiene que ver al ombudsman como un aliado. Si el ombudsman señala que en alguna instancia gubernamental se están violando derechos humanos y el titular de esa instancia escucha con atención lo que está diciendo el ombudsman, entonces tiene la oportunidad de enmendar lo que se está haciendo mal. Tiene la gran oportunidad de enmendar la violación de los derechos humanos. Solamente es incómodo el ombudsman para aquellas autoridades, para aquellos gobiernos que no quieren que se les señale ningún error, que no quieren que se les señale ningún abuso. Y para que el ombudsman deba cumplir con esta función, ya lo decía Luis Raúl, tiene que gozar de completa autonomía.
A mí también me gusta mucho citar al doctor Jorge Carpizo, porque fue un gran convencido de la causa, porque fue con el doctor Héctor Feliz Zamudio el impulsor teórico de la figura, de la institución, y porque fue nuestro primer ombudsman nacional. En 1990 se instauró la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y recuerdo que en su discurso el doctor Carpizo dijo: yo sé que esta institución nace en medio de una gran desconfianza, porque todo aquello que es una creación del gobierno nace en medio de una gran desconfianza. Eso lo digo yo, ¿no? Pero dijo: yo sé que nace en medio de una gran desconfianza, y solamente obtendremos la confianza de la sociedad con resultados y más resultados. Y había quienes pensaban: bueno, pero ¿cómo puede haber resultados si el ombudsman no tiene en sus resoluciones fuerza coactiva, a diferencia de la capacidad que tiene un juez para imponer coactivamente una resolución? El ombudsman no tiene esta fuerza vinculatoria. Bueno, cuando el ombudsman tiene una gran autoridad moral, cuando sus recomendaciones son incontrovertibles porque son muy sólidas, y cuando el gobierno quiere escuchar cuando las autoridades quieren escuchar estas recomendaciones, su fundamentación, su motivación, su argumentación, entonces el ombudsman puede tener una gran fuerza, aunque no tenga en sus resoluciones este carácter vinculante. El doctor Jorge Carpizo, hice un largo pie de página, el doctor Jorge Carpizo decía: un ombudsman es autónomo o no es un ombudsman. Esa es la principal característica. Puede haber una oficina de derechos humanos que más o menos funcione bien en algunos casos, pero sin autonomía no hay una verdadera institución del ombudsman. Este es entonces, como ya lo decía muy bien Luis Raúl, la característica principal. Y hay una característica que va muy ligada a esta: el profesionalismo con el que actúe. El profesionalismo, es decir, tanto el titular de una comisión pública de derechos humanos como su equipo deben ser altamente profesionales, deben estar muy capacitados, deben tener una sólida formación, deben tener gran vocación por la causa, deben estar convencidos de que es una causa muy noble, y deben ser, y esto es también un fruto de la objetividad, deben ser plenamente objetivos. El ombudsman no puede decir: bueno, yo tengo que estar a favor del gobierno porque no lo quiero hacer quedar mal, y tampoco puede decir necesariamente, a priorísticamente, tengo que darle la razón al quejoso, porque de otra manera va a parecer que estoy de parte de las autoridades. Tiene que ser plenamente objetivo en su investigación, y tiene que ser imparcial en el momento de la investigación. Tiene que analizar lo que hay en el expediente. Pero una vez que se pronuncia, sobre todo si el pronunciamiento es dándole la razón al quejoso, ya no puede ser imparcial. Tiene que estar del lado del quejoso y tiene que exigirle con toda su autoridad moral a la autoridad que cumpla con la recomendación. La autonomía es, repito, la característica principal, pero podemos pensar en un ombudsman muy autónomo, pero que no actúe con profesionalismo, que no tenga un equipo bien preparado, que no tenga un equipo diligente, porque el ombudsman, además de su autonomía, debe tener una actuación muy expedita. En buena parte surge en Suecia para evitar los largos juicios ante tribunales que suelen ser complicados. Y bien, qué interesante, no surge el ombudsman en un país donde haya gravísimas violaciones de derechos humanos, sino en un país que tradicionalmente, históricamente, ha sido muy respetuoso de esos derechos. Se nombra al ombudsman para que sirva de mediador entre la autoridad y el quejoso y proponga soluciones apegadas a derecho dentro del marco de la ley que sean satisfactorias para el quejoso. No necesariamente tiene que llegar a una recomendación. La recomendación debe dejarla para los casos sumamente graves violaciones de derechos humanos,
o cuando falla la vía conciliatoria, o cuando el caso es tan importante que quiere hacerle una gran publicidad, porque una de las características de la recomendación es que debe ser amplísimamente difundida. En Venezuela existe un defensor del pueblo. Este defensor del pueblo tiene de defensor del pueblo solamente la denominación. El propio hijo del defensor del pueblo hace unos años salió públicamente a decirle: pero papá, yo te pido que cumplas con tu función. Estamos viviendo una represión terrible. Hay varios muertos por los ataques de las fuerzas policiales, de las fuerzas militares, de las fuerzas parapoliciales a manifestaciones pacíficas. Hay tortura, hay encarcelamientos injustos, hay parodias de juicio, y tú no dices nada. Yo te pido que tú digas algo. Eso no es un ombudsman. Eso tiene del defensor del pueblo lo que únicamente la denominación. Entonces, el ombudsman no es que se proponga ser incómodo. No es que diga, voy a echarle a perder la digestión hoy al presidente de la República, o al procurador, o a tal autoridad. No, es que tiene que ser objetivo y tiene que darle la razón a quien la tenga. Y la autonomía no solamente se ejerce frente a la autoridad, se ejerce también frente a todo partido político, frente a todo medio de comunicación, frente a todo grupo de presión. La autonomía consiste en resolver conforme a derecho y tomando en cuenta únicamente las pruebas que hay en el expediente. Y vean lo que pasó recientemente. El gobierno actual decide suprimir, eliminar los apoyos para las estancias infantiles. Las estancias infantiles en el país han cumplido una función importantísima. Para la educación inicial de los niños muy pequeños, para su alimentación, para su cuidado. Muchas madres solteras o no solteras, pero muchas madres solteras sobre todo, pueden salir a trabajar, pueden salir a estudiar, porque existen esas instancias. Muchos padres que no tienen también, porque también hay padres solteros, también hay padres que no tienen con quién dejar a sus niños, pueden salir a ganarse la vida, pueden salir a seguir preparándose gracias a las estancias infantiles. El gobierno decide eliminar el apoyo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidida por Raúl González Pérez, emite una recomendación. Y esa recomendación es tan incómoda que los destinatarios de la recomendación caen en algo que nunca había pasado en México. Calumnian a la comisión diciendo: ¿cómo se atreven a hacernos esta recomendación si han guardado silencio, si la comisión ha guardado silencio ante todos los abusos de los gobiernos de la etapa neoliberal? Falso, esto es una calumnia. Cualquiera que haya seguido en los noticiarios, en la prensa escrita, cualquier persona mínimamente enterada, sabe que la comisión, sobre todo respecto de esta imputación que estaban haciendo los destinatarios contra el entonces presidente de la comisión, saben que la comisión, en todos esos casos de violaciones de derechos humanos, ha hecho recomendaciones muy rigurosas, exigiendo castigo a los responsables, exigiendo la reparación correspondiente, exigiendo la garantía de no repetición, etc. Y el propio presidente de la República, en una actitud sin precedente, se suma a la calumnia contra la comisión. Y está tan molesto el gobierno actual con lo que ha sido la actuación de la comisión. No, la comisión no es infalible, por supuesto. La actuación de los diferentes presidentes de la comisión no, desde mi punto de vista, no ha sido siempre impecable. Podríamos añadir muchas críticas. Nadie es perfecto, pero la comisión ha sido un organismo autónomo. La comisión ganó un gran prestigio desde su fundación,
desde que fue presidida por el doctor Jorge Carpizo, y en su última etapa, no me refiero a la actual de estos meses, en la etapa de Luis Raúl González, actuó con todo profesionalismo, con toda dignidad, con toda objetividad y con todo valor. Y entonces el gobierno está tan molesto con esto que se designa ahora a una incondicional del gobierno en un acto en el Senado de la República que tampoco tiene precedente, no alcanzaba los votos que exige la Constitución y se hace un fraude a plena luz del día. Entonces, esa es la función de objetividad, de profesionalismo, de valor que debe cumplir una Comisión Pública de Derechos Humanos. Y nosotros nos enteramos de los casos más importantes, son los que salen en los periódicos, pero también hay muchísimos casos que no son tan graves o que no tienen tal resonancia en los medios, donde la Comisión ha cumplido un papel importantísimo. Cuando yo fui presidente de la Comisión del DF, que eso es un enorme privilegio, es el mayor privilegio profesional de mi vida, teníamos poco tiempo y ya hacíamos propaganda en la radio y en la televisión. Ante cualquier abuso de poder usted puede venir a la comisión, no le cuesta un solo centavo, el trámite va a ser muy ágil, el asunto se va a resolver en poco tiempo. Y llega un señor a decirme que él perdió o le fue sustraída la placa de su vehículo y ya pagó los derechos hace 9 meses y no se la dan. Y cada que acude a qué pasó con mi placa, le insinúa que debe dar una mordida. Y él, un ciudadano ejemplar, dice, no, ¿por qué? Entonces en ese momento me dirijo a la autoridad responsable y le digo, aquí hay un señor, fulano de tal, que me trae los documentos donde demuestra que pagó sus derechos y me dice que no le dan su placa desde hace 9 meses. Y aquí en el documento, ¿qué tiene? Ese señor tenía su placa al día siguiente. Entonces, muchos casos así resuelven las comisiones. Y esto provocó en el país una gran revolución cívica. Aquí por revolución no entiendo nada que tenga que ver con violencia, con armas, no. Revolución en este sentido. Muchos quejosos que antes, ante un abuso del gobierno, muchos ciudadanos que antes, ante un abuso del gobierno, tenían una actitud de resignación resentida, al ver que en las comisiones, la Comisión Nacional y las comisiones locales de derechos humanos, las 32 comisiones locales, dijeron, tenemos una institución que nos defiende y que cuando tenemos la razón nos la da. Y no solamente nos la da en el papel, sino que efectivamente nos resarce en nuestros derechos. Bueno, y para no abusar de la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo también estoy muy contenta de participar en este encuentro, agradeciendo desde luego a Angélica Cuellar, directora de mi facultad, con quien hemos tenido el gusto de compartir pues ya varios años en esta facultad y ahora al frente de la facultad con esta brillante idea que me parece muy importante. Y yo decía que bueno que este conversatorio se pueda continuar, ¿no? Continuar en este espacio, estar en este espacio discutiendo y reflejando un poco lo que es nuestra universidad, ¿no? Asambleas, paros, pero también debates, ¿no? O sea, estar en este marco, en este momento compartiendo, pues a mí me da mucho gusto. Y desde luego, bueno, al doctor Miguel Ángel López Leiva, muchas gracias por esta invitación, por estar convocando este encuentro. Y bueno, ¿qué decir de mis compañeros de batallas? No solo amigos, sino realmente compañeros de muchas batallas. Yo pienso que ahora adhiero absolutamente lo que comentaron respecto a esta autonomía e independencia de la Comisión Nacional, de los organismos públicos de derechos humanos, comisiones, sistema ombudsman o ombudsperson, qué bueno existe la aclaración, me parece adecuada, pero en este marco quiero yo llevarnos a un tema que estamos trabajando desde hace muchos años, precisamente en la Academia Mexicana de Derechos Humanos, con la Cátedra UNESCO, iniciamos un seguimiento del sistema Ombudsman, hablando de rendición de cuentas. Pero me quiero remontar antes que nada porque no había pensado decir, pero mérito, honor a quien honor merece, ¿no? Jorge Carpizo. O sea, fue Jorge Carpizo el fundador, precisamente, el primer Ombudsman nacional. Fue Jorge Carpizo con quien estuvimos platicando y con Rodolfo Stabenhagen, que se creó la Academia Mexicana de Derechos Humanos.
un espacio académico, un espacio de propuesta y un espacio que con Fixamudio y con otros destacadísimos juristas, el doctor Sepúlveda y otros, llevaron la primera ocasión, y te acordarás, Luis era vicepresidente también de la academia, a presidencia en aquel momento la solicitud de crear una instancia autónoma. Esto es algo que está por escrito en algunas partes, pero que no se conoce. El empuje que fue que la Academia Mexicana de Derechos Humanos propició, después con Ortiz Monasterio, te recordarás, se crea la Dirección General de Derechos Humanos. Y cuando llega el doctor Carpizo a la UNAM, 1984, crea la Academia Mexicana de Derechos Humanos, que incluso dependía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta instancia, que fue efectivamente un espacio de grandes debates, yo me acuerdo con Luis discutiendo tu propuesta de la ley contra la tortura y muchas otras batallas. Y la creación, y me acuerdo mucho del artículo de Luis, cuando asesinan a Norma Corona, ¿te acuerdas? Es a raíz pues, de las dificultades que tenía México para entrar en el Tratado de Libre Comercio, y es el asesinato de Norma Corona, una activista asesinada por ser una gran defensora. Y hoy pues, le rendimos otro homenaje de horas. Es en este marco que a mí me da muchísimo gusto que hoy convoquemos con estas instituciones que desde su creación en los 90 cumplieron 30 años, pues realmente han sido unos espacios que son potencialmente relevantes. En ese marco, desde luego, pues la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, me acuerdo que fue con Luis cuando empezamos a vincularnos, y a insistir en las actividades de educación. Con Teresita Gómez de León, un trabajo de la formación, hicimos el primer diplomado de Derechos Humanos en Investigaciones Jurídicas, que por cierto estaban hoy la Procuradora del Distrito Federal y varios compañeros, tomando esa generación y esos cursos que hacíamos interdisciplinarios formaron varias generaciones. Y hemos ido avanzando, y en este marco, pues hoy nos encontramos con unos organismos públicos de derechos humanos, que sí me preocupa la independencia, dieron absolutamente todo lo que se mencionó. Pero yo quería hoy hablar de cuál es el papel de estos organismos ante un tema que nos convoca. Que nos convoca hoy en día y que en este marco y bajo este fundamento de la autonomía, revisemos cuál es el papel de estos organismos en el ámbito de los derechos de las mujeres. ¿Qué es lo que esperamos de estos organismos en el momento actual? En un momento que vivimos, pues desde luego, con problemas ante este derecho, el derecho de acceso a una vida libre de violencia. Y es en este marco donde quisiera compartir algunos de los trabajos, y algunas más bien, no de los trabajos, sino algunas ideas en general. Porque estos organismos tienen un gran potencial. Y en el año haber sido como 2004, cuando se hace la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, se designó precisamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar seguimiento a la política de igualdad. La Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia lo dice. Cosa que yo me opuse tajantemente. Desde el inicio hasta que llega Luis Raúl a la comisión y el ámbito de la dirección que se encarga precisamente de igualdad, los asuntos de la mujer, la igualdad entre hombres y mujeres, pues empezó a tomar un papel realmente preponderante sobre la contribución de un organismo público ante los derechos de las mujeres. Ya antes, en los años que fue entre 2012 y 2014, habíamos hecho un estudio sobre cumple el Ombudsman con la CEDAW. La CEDAW es la Convención sobre Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer. Este organismo, que tiene muchos recursos, bueno, ahí depende, ¿no? Por la Comisión Nacional, la Comisión del DF, bueno, ahora es la Ciudad de México, las comisiones estatales, desde luego, a veces varía, pero de 80 a 0, pero tienen un gran potencial de convocatoria, muchas posibilidades. En esta investigación que realizamos nosotros, sí investigamos a todas las comisiones y a la Comisión del Distrito Federal entonces, no a la Comisión Nacional, porque realmente para investigarla es una gran institución, o sea, con una gran enorme para poder con proyectos muy, muy modestos de la UNAM no podíamos alcanzar a ese universo, pero sí tenemos desde luego antecedentes.
de que el tema de la mujer, cómo fue en todas las comisiones y cómo seguía esta política que es fundamental de igualdad. O sea, ser el responsable del observatorio de la política de igualdad, ni más ni menos. ¿Y cómo se cumplió? Porque además sí lo investigamos. Pues a veces con encuestas, estas encuestas que eran Minkowski, una cosa por el estilo, a veces sacaban una publicación, casi siempre mandaban a hacer fuera las cosas, hasta tener incluso un ombudsman contrario a los derechos de las mujeres. Y recuerdo a Carpizo. En 2007, estábamos haciendo videos, él a favor de la despenalización del aborto. Cuando la propia comisión interpone un recurso contra la despenalización del aborto, contra los derechos de las mujeres. A ese calibre, ¿no? Y no les cuento en todos los organismos públicos, excepto quizás en San Luis Potosí, donde logramos interponer una acción de inconstitucionalidad precisamente a las leyes que penalizan el aborto. Por cierto, que fue con una diputada del PAN. Muy coherente. Decía, yo soy católica, apostólica y romana, pero no puedo imponer eso a mis electores. Yo tengo una obligación, que la perdimos, por cierto. Pero después encontramos, a la llegada de la última administración, una posibilidad precisamente de interponer, yo creo que ha sido de las pocas que ha interpuesto tantas acciones de inconstitucionalidad, defendiendo a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León, que precisamente, no sé por cierto cómo va, dónde está este asunto, creo que todavía está en proceso, estaba en contra de que se penalizara el aborto, porque además el Estado mexicano tiene la obligación de ofrecer acceso al aborto legal, nos guste o no nos guste, seamos católicos o protestantes. Es un acceso, que es un derecho a todas las mujeres. Y en esa ciudad, no solamente en todos estos años, más de 10 años, una sola mujer ha muerto, y fue por desinformación. Entonces, en ese marco, a mí se me hace muy importante este trabajo de las comisiones, y después yo tengo el tema de los derechos de la mujer. ¿Por qué siempre me oponía? Porque precisamente parecía que depende del perfil del titular en curso. Y eso es muy grave. Eso es muy grave porque los derechos humanos se tienen que respetar independientemente de los valores de cada titular. Entonces, sí, es una preocupación. Y si hablamos de dos puntos, no solamente tiene la obligación, bueno, ¿qué les cuento? En todas las comisiones antes de pasar, de dejar este estudio, ¿qué encontramos? Sí, en todas las comisiones, y se los puedo decir que es hasta hoy, hay un área de la mujer que hacen cursos. Algunos hacen cursos hasta de cocina, O sea, hacen cursos de diversas cosas. Otros han abierto ya espacios más comprometidos. Algunos sí se han involucrado. Nadie da seguimiento a la Convención CEDAW. Solamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal también sacó un informe. ¿Cuándo es la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres? ¿Cuándo es una obligación y un mecanismo vinculatorio? Entonces, sí, dan cursos de la CEDAW, a veces anotan en sus recomendaciones la CEDAW, pero no tienen esta perspectiva. Una perspectiva no solamente de género, sino hay que decirlo, de un paradigma feminista, como hoy se reconoce, es una política exterior feminista, ¿no? Y en este marco, ¿qué ha cambiado? ¿Y cuántos retos tenemos? Pero no solamente ha tenido precisamente esta atribución, que desde mi punto de vista no la debe tener porque no debemos depender de un titular en turno. No dije nada ya cuando llegó Luis Raúl, que ha sido el periodo en que se abre un gran espacio de defensa de todos los derechos, incluyendo lo que son los derechos sexuales y reproductivos, porque lo dice la Constitución. ¿Entendieron el significado de la reforma del artículo primero constitucional? La prevalencia del principio por persona y por lo tanto de los tratados internacionales. Cosa que no se entiende hasta la fecha. Siglo XXI.
Entonces yo quiero reflexionar, que reflexionemos sobre este papel de estos organismos ante un problema vital. Bueno, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, que he estudiado, no tenía un programa relativo al feminicidio. Hoy tuvo, gracias a la Comisión Nacional y a la Comisión de Chihuahua también, estatal, solicitaron la alerta de género. Me parece muy importante. Creo que son 5 o 6. Ajá. Si quieren, de la alerta y de la violencia entramos en la segunda parte. Pero este papel que tienen los organismos públicos en materia de igualdad, hoy los organismos públicos, incluyendo la UNAM, debe tener la paridad en todo. Y no la tienen. No solamente no la tienen y lo podemos demostrar, mujeres teniendo menores salarios, no acceden a no acceden a los puestos superiores, están en los niveles más bajos, etcétera, etcétera. ¿Dónde están los lineamientos? El 5 de junio sale una reforma constitucional. La UNAM también va a tener que hacer ese trabajo porque es un organismo. La paridad en todo. ¿Y quién debe dar el ejemplo? Los organismos públicos de derechos humanos. ¿Cómo puede llegar a una institución un titular que esté en contra de los derechos de las mujeres? Bueno, pues llega. Y a veces por eso llega, lamentablemente, ¿no? ¿Ah? Entonces, sí, pero sin embargo tiene un gran potencial. Y lo demostró la Comisión Nacional en su último periodo. Interponiendo acciones de inconstitucionalidad, trabajando con sociedad civil, porque gracias a la Comisión pudimos traer al DAFACIO, para prepararnos para el informe Sombra, que se presentó y que además por primera vez presenta un informe ante el Comité CEDAW. Acciones importantes también hacia, con una dimensión de interseccionalidad, término que quizás muchos organizaciones públicas de derechos humanos ni siquiera conocen. Y entonces dicen, sí, hacemos muchas actividades. ¿Hacen cuáles? Las que visten. Cursos, conferencias, pero hasta ahí. Pero hoy tienen un gran desafío. Un gran desafío ante un fenómeno y ante una herramienta que se llama alerta de violencia de género, que sobre esa voy a hablar en la segunda parte. Entonces, a mí me parece que es momento de preguntarnos. Nosotros cuando precisamente fue la convocatoria para, bueno, se estaba discutiendo la ley de acceso, que estábamos participando con Marcela Lagarde, Angélica de la Peña, decíamos, no debe ser el organismo público, precisamente porque cae en eso, en los valores del titular. Los derechos de las mujeres están consagrados, están reconocidos, tenemos mecanismos. ¿Qué es lo que sucede? Y si no son estas instancias donde se van a defender, entonces, ¿dónde las vamos a defender? Hoy ni siquiera acompañan a las víctimas, pero sí se ha abierto un espacio, porque ya son como 4 o 5, que han presentado solicitudes de alerta y entonces se convierten en peticionarios. Pero ahí le paran. No, la Comisión Nacional, que incluso ha sacado unas investigaciones fantásticas, es parte de sus obligaciones. Tiene una plataforma virtual, que a mí se me hace de lujo, tiene una serie de investigaciones que tienen esa capacidad y que yo espero que no se pierdan. Y que esperamos que pueda haber continuidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nuestra propuesta era que fuera una institución académica especializada en género, porque así se guarda la independencia. ¿Quién puede evaluarse a sí misma? No se puede evaluar a sí misma la Comisión Nacional o los organismos públicos en general, ¿sí? Porque fue poco a poco que se fue abriendo este espacio, con múltiples facetas, con múltiples eventos, incluso que las propias recomendaciones tengan perspectiva de género. Que efectivamente en la comisión, cosa que está pendiente en todas las comisiones, incluyendo la nacional y la del Distrito Federal, no hay paridad, no hay suficientes medidas afirmativas para tener las mismas condiciones en el trabajo las mujeres que los hombres. Muchos, muchos pendientes. Pero un llamado a tenemos que revisar, tenemos que potenciar, porque sí tienen una gran capacidad, sí tienen una gran capacidad de herramientas, sí tienen mecanismos y sí lo han podido hacer, como lo vimos en esta administración pasada, en el ámbito de los derechos de la mujer. Es en ese marco donde es importante la participación de la academia.
se tienen que hacer investigaciones. Porque la rendición de cuentas pasa por esas investigaciones, no es nada más cuánto gastó, que se hizo en su momento, sino es cómo trabajan y para qué trabajan. Y yo diría, ¿y para quién trabajan? Pero sobre todo, ¿para quién se beneficia? Y en este ámbito tienen un gran trabajo todavía pendiente los organismos públicos de derechos humanos, que no se pueden sustituir a las universidades y ellos ser los que van a dar cursos a todas las, a todas las instancias, sino que ellos tienen una función muy importante. Y en ese marco, distribuir y hacer estas alianzas. Pero en este campo sí quería yo como aterrizar, en los momentos actuales, ¿qué respuesta están dando los organismos públicos ante el dato de 10 asesinatos diarios, 10 feminicidios, no muertas, asesinadas? Hoy tenemos 10, han ido aumentando, lo vemos con naturalidad, muy preocupante. Muy preocupante porque debería de ser la Federación entera de organismos públicos, cada uno de ellos un gran aliado con sociedad civil para esta defensa. No solamente para interponer quejas, sino precisamente para esta defensa. Estos son algunos de los puntos que me parece importante aterrizar este trabajo. Bueno, pues si están de acuerdo, en una segunda ronda a mí me gustaría plantear la situación actual de las organizaciones, sí, de las, yo creo que es importante porque estamos en un momento donde la definición de las autonomías pasa por acuerdos o por situaciones políticas y creo que es importante que nosotros tengamos ahorita sobre la mesa cómo está la situación de los órganos autónomos, no solamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino de la perspectiva de académicos, pero además personas que han estado involucradas de una manera destacada en estos órganos autónomos. Hoy, ¿cómo están estos órganos autónomos y cuál es, digamos, la situación de los avances que se tuvieron? ¿En qué momento están estos órganos autónomos? Yo creo que eso me parece que para la segunda parte estaría muy bien y que tuviéramos al menos un panorama muy general de en qué situación nos encontramos. Sí, déjenme abordar en esta segunda intervención esto que nos pide Angélica, pero también algunas reflexiones de lo que aquí se ha comentado. Centramos la atención en que una de las características principales es independencia y autonomía, es lo que le da ese blindaje al ejercicio de la figura del ombudsperson. Pero ¿cómo se da ese ejercicio de autonomía? Me parece que es importante señalarlo. Ya Luis anticipaba con investigaciones sólidas, documentadas, que pues dan respuesta y sustento a cuestionamientos que puedan venir de la autoridad destinataria. Segundo, creo que es importante centrarnos que hay otro ejercicio de atribuciones muy importante, ya se refería Gloria a algunos aspectos de ellos. El ombudsperson ha pasado de la noción tradicional de atención de quejas a una atribución adicional que incide en el control constitucional, que es importante. Fíjense la importancia y por eso la importancia de mantener la autonomía de los organismos públicos defensores de derechos humanos. Una queja se resuelve por varias vías, no necesita la recomendación, pero la última recurso que tiene el ombudsperson es esa recomendación pública y la fuerza moral que la acompaña. Pero las acciones de inconstitucionalidad tienen un beneficio extendido. ¿Por qué? Porque cuando el ombudsperson, que en 2006 constitucionalmente le dan esta facultad,
¿sí? Puede desencadenar la actuación del Poder Judicial, del órgano que interpreta la Constitución, para que si le dan la razón al Ombudsperson, esa norma, esa ley, sea expulsada del ordenamiento jurídico y entonces no se aplique a un indeterminado número de personas que podrían caber en esa hipótesis normativa. Y doy ejemplo porque se refirió a ello Gloria. Efectivamente, en un tema tan delicado como la autodeterminación de las mujeres, ¿sí? Hago esta reseña porque la Constitución de Veracruz, ustedes recuerdan que en 2000 aproximadamente se estableció en la Ciudad de México el no considerar delito la interrupción del aborto durante las 12 primeras semanas. Y fue lo que motivó en su momento una acción a la que se refería Gloria, que fue desechada, ¿sí? Hace 3 años, y está pendiente en la Corte, con la modificación de la Constitución de Veracruz, que señaló que la vida se protege desde la concepción, con la exclusión de responsabilidad de las figuras que se tipificaran en el Código Penal, la Comisión Nacional ejerció una acción de inconstitucionalidad basada en el antecedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Murillo Artavia contra Costa Rica, que analizó la vida in vitro y la relación de materno-infantil. ¿Y qué dijo esta resolución de la Corte Interamericana? Que hay que desde luego proteger el producto de la gestación, pero una relación materno-fetal, respetando los derechos de autodeterminación de la mujer. Y con ese argumento, ahí está pendiente en la Corte. Después, está pendiente, en similar sentido, la de Sinaloa. Y después, la de Nuevo León, a la que se refirió. Y también la de objeción de conciencia y la de publicidad gubernamental o la de extinción de dominio. Ese es el ejercicio que hace la institución. ¿Quién va a determinar la constitucionalidad o no? El Poder Judicial, el máximo órgano. Por eso la importancia de la autonomía y esa independencia de actuación de la institución. Pero también el ejercicio de atribuciones conlleva a que el Ombudsperson acuda a los organismos internacionales, no como se llegó a hacer en alguna etapa, ¿sí?, independiente de la delegación de gobierno. El ejercicio de la autonomía significa contribuir señalando en la complementariedad que representan los organismos internacionales lo que se observa como Ombudsperson que se puede corregir. Pero ¿cómo entender la autonomía e independencia si se va dentro de la delegación de gobierno? ¿No? Se hizo una distinción y 5 años fueron un ejercicio de esa autonomía e independencia. Me refiero a cuestiones que decía Gloria. Asómense a un gran trabajo que hizo la Facultad de Filosofía en su carrera de Geografía con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El Atlas es una gran plataforma. Es una radiografía en el país de lo que está pasando en términos de los temas que abordaba Gloria. Porque ahí es otro de los ejemplos del vínculo indisoluble entre las instituciones protectoras de derechos humanos y el Ombudsperson. Y cuando nos referimos, y lo decía Angélica correctamente, no debemos pensar solamente en una comisión nacional,
hay 33 organismos públicos de derechos humanos que hay que fortalecer, ¿sí? Hay organismos públicos, de entidades federativas, que si uno analiza sus presupuestos, que es otra característica que se debe de tener, pues no tienen más que para apenas subsistir para el ejercicio de sus atribuciones. Entonces, hay que fijarnos también en los organismos públicos de derechos humanos. Por eso creo yo que los grandes retos y desafíos permanentemente seguirán siendo para los organismos públicos de derechos humanos el ejercicio autonómico y puntual de sus atribuciones. En el 2013, en el 2016, la Comisión Nacional goza por una evaluación rígida que se hace entre pares con el respaldo de la ONU, de la categoría A. Por el contrario, países como el que refirió Luis, Venezuela, perdió esa categoría, ¿sí? Por eso el gran reto de los organismos públicos es fortalecer la autonomía y el ejercicio independiente de las atribuciones a las que me referí. Luis. Cada comisión tiene sus características y sus problemas. Entonces, es muy importante para que esa comisión pueda funcionar bien, para que pueda cumplir bien su tarea, es muy importante lo siguiente. Señalo algunas condiciones básicas para un buen funcionamiento de la comisión. Primero, el nombramiento del titular debe ser ajeno a todo partidarismo. Si el partido que tiene mayoría alcanza la mayoría que exige la Constitución del Estado o la ley de la comisión respectiva y nombra a un incondicional, esa comisión no va a ser autónoma. Entonces, debe ser ajena a todo partidarismo. Se debe designar como titular a una persona que sea independiente de los partidos, no solamente que no sea militante, sino que haya mantenido en su trayectoria una sana distancia respecto de todos los partidos. Por supuesto, no me refiero a que se tenga que nombrar a una persona que no tenga ideas políticas. Por supuesto, eso sería bastante complicado, sería bastante difícil. Pero que no tenga esa cercanía con los partidos. La causa de los derechos humanos no tiene colores políticos. La causa de los derechos humanos tiene como única bandera la defensa de estos derechos y la lucha contra el abuso de poder. Segundo, esto ya está dicho muy bien por Luis Raúl, debe tener los recursos suficientes. Los recursos suficientes no solamente para subsistir, sino para cumplir adecuadamente su tarea. Y no se requiere solamente que tenga el personal mínimo. Una comisión requiere abogados, requiere peritos, requiere psicólogos, trabajadores sociales, criminalistas, etcétera, médicos forenses para poder cumplir bien con su función. Gente que se dedique a la capacitación, gente que se dedique adecuadamente a la formación, etcétera. Entonces ya aquí hay un segundo requisito muy importante. Tercero, y esto no depende solo del gobierno, la comisión debe tener un respaldo muy importante de las autoridades cumpliendo sus recomendaciones, si esas recomendaciones están bien estructuradas, son sólidas, están basadas en pruebas, claro. Si no, bueno, la comisión no estaría cumpliendo con su función. Pero la sociedad civil debe apoyar la labor de las comisiones. Las comisiones de derechos humanos no tienen fuerza coactiva en sus resoluciones. Entonces, es muy importante que a sus resoluciones, a sus peticiones, se les dé
la suficiente cobertura y reciban el apoyo de los medios, de la academia, de los intelectuales, de los organismos sociales que trabajan por la misma causa, para que las posturas de la comisión resulten fortalecidas. El titular de la comisión y todo su equipo de trabajo deben tener de parte de las autoridades, deben recibir de parte de las autoridades las mayores muestras de respeto. Una autoridad jamás debe tratar de disminuir el prestigio del ombudsman con señalamientos calumniosos. En quinto lugar, la comisión debe tener el suficiente personal capacitado, con vocación de servicio, con vocación por los derechos humanos, para que su actuación sea ágil. La comisión no solamente debe resolver los asuntos bien, los debe resolver pronto. Los debe resolver pronto porque, decíamos hace un momento, una de las razones por las que surge el Ombudsman en Suecia y luego se extiende a los países nórdicos y luego a muchos países en el mundo, es para que el quejoso, quien se siente víctima de una violación de sus derechos humanos, no tenga que esperar todo el paleolítico a que su asunto se resuelva. Que su asunto se resuelva pronto y que se resuelva bien. Que se resuelva adecuadamente, conforme a derecho, y que cuando tenga razón, se le dé la razón. Recuerdo un asunto que en la comisión nos apasionó mucho cuando yo tuve el privilegio de estar ahí, en la comisión del DF. Una mujer de aproximadamente 60 años, a quien a los 30 de edad, o sea, hacía 30 años, se le habían expropiado 5 terrenos en Coyoacán. Y era una mujer que dependía solamente de sí misma, era una mujer soltera, no tenía el apoyo de un compañero o de una compañera. Y había, y como esos terrenos expropiados nunca habían sido objeto de una indemnización, ella estaba peleando, ella había peleado desde el principio por esto, y ganaba un pleito judicial, y las autoridades siempre tienen otro recurso, y otro recurso, y otro recurso. Y así habían pasado 30 años sin que se cumpliera con esa obligación elemental de que se le pagara la indemnización. Fue a la comisión y en muy poco tiempo, se le pagó esa indemnización que se le debía desde hacía 30 años, tomando en cuenta el tiempo que había esperado, tomando en cuenta el valor actual de los terrenos, etcétera. Entonces, todos estos son requisitos mínimos para que una comisión pueda funcionar adecuadamente. Está pendiente una investigación, que no sería nada fácil, de cada comisión. ¿Qué está pasando con cada comisión? ¿Qué pasa con la Comisión Nacional? ¿Qué pasa con cada una de las 32 comisiones de las entidades federativas? ¿Cómo están cumpliendo con esta función? Porque la función que cumplen las comisiones, los organismos públicos de derechos humanos, en alguna entidad se llama Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, la función que cumplen esos organismos es de la mayor relevancia. Decía Luis Raúl, muy bien, muy acertadamente, defienden la dignidad de las personas. Defienden los derechos humanos y al defender los derechos humanos defienden la dignidad de las personas. Por lo tanto, requieren todo el apoyo y requieren cumplir adecuadamente con su función. Entonces, sería muy interesante ver cómo está funcionando cada comisión. Por supuesto, para que esas comisiones reciban el apoyo, hagan las correcciones que deban hacerse, y sería ideal. Tenemos, y eso siempre se dice en las conferencias, en los artículos, etcétera, tenemos el sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos más grande del mundo. Bueno, ojalá que también fuera el más eficaz. Bien, pues precisamente, sin habernos puesto de acuerdo, voy a tomar el hilo de estas dos intervenciones que me precedieron ante otro actor fundamental, que sí se reconoce como fundamental, pero que no, hasta la fecha, en 30 años, no se ha logrado darle canales de comunicación para poder
trabajar conjuntamente. Y eso cae mucho en que cada elección, sea en a nivel nacional, sea a nivel de alguna otra entidad, siempre pues viene el problema de la incidencia de los partidos políticos en tal o cual elección, la incidencia de ciertas fuerzas, y muy pocas han sido las elecciones transparentes que cubren con todos los principios, ¿no? Lamentablemente, cosa que además tenemos registrado. Otra, en ese marco, en la cátedra, desde el año 2000 fue cuando iniciamos el Observatorio Ciudadano del Ombudsman y sacamos varios documentos, varias investigaciones. Uno era, y seguramente ustedes van a acordar, quien fue el primer presidente del Ombudsman en Argentina, decía, el Ombudsman, una herramienta de participación ciudadana. Esa frase me gustó mucho, porque efectivamente, y sacamos un libro y una investigación, analizando cuáles eran los espacios de vinculación con sociedad civil, esta sociedad civil organizada, que hoy es tan maltratada, porque nos ponen en el mismo tapete, ¿no? ¿Sí? Yo también le quisiera decir, cuando dice el presidente, no somos iguales. Yo diría también nosotros, entre las organizaciones, no todas somos iguales, ¿no? Y hubo muchas que participaron en esta investigación y después hicimos un análisis en todos los ámbitos en que deberían tener esa participación. Todas firman convenios, convenios para todo, ¿no? Eso siempre, la foto postal y vámonos, ¿no? ¿Cómo los aplican? Ese es otro cantar. Pero en ninguna, a mi conocimiento, se ha consolidado canales de comunicación adecuados, más allá del titular en turno y de las organizaciones que puedan tener relación con el organismo público. Cosa que, por ejemplo, pasa en España. En España tienen un sistema de consulta con federaciones, con colegios. Por ejemplo, en Panamá, tengo conocimiento, no se aprueba una ley que tenga que ver con las mujeres si no son las federaciones y los organismos de mujeres quien dan el aval. Ajá. Y en cambio acá no, o sea, acá no tenemos nosotros esos canales. Intentamos hacer durante algún tiempo también participar, dar seguimiento a los organismos en el ámbito para la elección. Se modifica, que por cierto también el doctor Carpizo estuvo en la modificación de la reforma constitucional, muy, muy activo para que pudieran esas elecciones considerar a la sociedad civil. Incluso llegamos a hacer esta investigación que se llamó el Sistema Ombudsman Mexicano a Debate, síntesis de informes alternativos. Entonces era que el titular sacara su informe y que hubiera un informe como tipo informe sombra, como sucede con los mecanismos que tienen un órgano de tratado, ¿no? El problema es que no todas las organizaciones tienen tiempo ni tampoco hay recursos para estarse haciendo investigación sobre estos organismos y a veces los dejan un poco solos. Sí es una pena que no se haya consolidado estos lazos de comunicación con sociedad civil, porque en realidad los fortalece. En los estados cambia totalmente, si tienen una buena relación se puede sumar, se puede trabajar conjuntamente, cosa que hoy se hace en varios estados. Pero cuando no se tiene esa relación, pues todo el periodo es periodo de confrontaciones, ¿no? Entonces se avanza pues mucho menos. Sí es importante esta sumatoria de esfuerzos. Y en aspectos tan relevantes, por ejemplo, como puede ser el ámbito, otra vez me quiero enfocar, a la violencia de género, ¿sí? O sea, ¿qué papel pueden tener los organismos y qué papel antidora demasiado pobre? Pero cuando, ven coyuntural en algunos casos, y pienso mucho más, por ejemplo, decía, a nivel de los estados, ajá. Cuando en un estado como en Veracruz, por ejemplo, con este problema de la controversia constitucional, estaba cuando iniciaron y se han llevado casos importantes, hasta algunos que han llegado, gracias al protocolo facultativo, a tener una intervención de la CEDAW, ajá, que no tenía ninguna relación, cambia la titular en turno, llega una persona como la que está ahorita y se tiene un trabajo muy fuerte. Es decir, la organización nunca va a tener ni los recursos ni siquiera la posibilidad de esa interlocución que han diversos actores. Y es ahí también donde la academia puede contribuir. O sea, el papel de la sociedad civil, donde nos situamos desde la academia, con organismos públicos, con organismos de derechos humanos, defensores de derechos humanos, puede ser muy importante. A veces una llamada, está pasando con esta defensora, está en riesgo,
y el la acción inmediata, ¿eh? No digo los diversos recursos que se pueden hacer, actúan. O sea, no es solamente lo que se ve, sino lo que no se ve que funciona en nuestro país. ¿Cuántas defensoras no han pasado por esa red de, que tenemos de defensoras, redes feministas? La red de defensoras, que tardó tanto tiempo en consolidarse, que hoy tiene, desde luego, incluso hasta un mecanismo de, y un relator especial de defensoras, ¿no? Y siguen asesinándoles. ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo, Isabel? Defensora, de hecho, de las mujeres en Ciudad Juárez. ¿Cuántos organismos se levantaron para hablar de ella? ¿Vemos el asesinato como natural? La violencia de las mujeres no está en la preocupación de estos organismos públicos, inclusive, ni tampoco del Estado. Hay acciones, pero no somos prioridad. Y así nos lo dijeron el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. No son mi prioridad, porque las feministas trabajaron con los conservadores porque nada más ven su tema. Tema en que se juega la vida. Estamos hablando de vida, estamos hablando de feminicidio, desaparición, pero estamos hablando también de abuso, de impunidad. Por eso surge tanta rabia, porque sí ha habido, si hay mujeres afectadas. Hace menos de 2 meses murió un estudiante que tuvo un problema, y un estudiante de una facultad de aquí de la UNAM, no quiero equivocarme, tuvo un problema de abuso durante muchos años. Eso desató una serie de situaciones. No muere por el abuso, sino muere por lo que le causa todo lo que va a ser ese efecto postraumático. Aparte, desde luego, de la criminalización. Estamos hablando de la vida. Y yo quisiera también invitarlos a ver la oportunidad que tenemos. Y un llamado a todas las instituciones. Estamos atravesando momentos muy importantes y muy difíciles, porque llegó un momento de basta, pero que a las mujeres nos abre un universo muy importante, una posibilidad de que ya se está entendiendo que esto es más complejo. Sí necesitamos cambiar, sí necesitamos sumar, sí necesitamos articularnos. Festejo el diálogo que tuvo nuestra directora con las separatistas, el respeto que se ha tenido a ese diálogo, al respeto que se ha tenido a sus demandas. Sumemos, entendamos que no está fácil, pero que este momento tiene que ser un momento de transición importante. Y también cuestionemos a los organismos públicos, tienen que tomar su lugar. ¿Cómo puede ser que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México saquen unas alumnas con golpes porque son feministas y anulen un seminario de epistemología feminista en la UASM? ¿Cómo? ¿Estamos en qué siglo? ¿Esto sucedió? ¿Tuvo la prensa? ¿Cómo no fue materia de oficio, ex oficio, que participaba la Comisión Nacional? Se tuvo que meter una acción ante la CEAP, que es la Comisión de Atención a Víctimas, para que las alumnas, cada que fueran a su seminario epistemología feminista, fueran acompañadas por policías. Esto sucedió el año pasado. ¿Dónde están los organismos públicos de derechos humanos? ¿Por qué no levantan la voz? ¿Dónde están? ¿Dónde está la lista de las mujeres desaparecidas en las instituciones y de feminicidio? ¿Por qué tienen que ser víctimas cuando hay instituciones tan importantes como las universidades? ANUYES debería de ser un grupo especializado, y también cada universidad, para atender ciertos casos. Tenemos que revisar nuestros diccionarios, tenemos que revisar nuestros momentos y tenemos que sumar con todas las instituciones, porque es posible. Porque sumar es posible. Y en ese marco revisar este gran problema que tenemos. Y eso, la alerta que tenemos, o sea, hoy tenemos un país en alertas, ¿sí? Un país en alerta, que es el que tienen ahí enfrente, nada más que ya pues, dice mapa. ¿Cuántas instituciones? 31 solicitudes de alertas.
solicitudes de alertas que además están cuestionadas, casi igual como los organismos. O sea, cuestionado como mecanismo y después dicen, es que las alertas no sirven cuando apenas es un mecanismo que se empieza a implementar. Este es nuestro país, vean ustedes, imaginen. Estamos hablando donde están declaradas las alertas, donde están en proceso. Y en ese marco, este es el país que tenemos hoy en día. Hoy van a ser asesinadas 10 mujeres. Entonces, la violencia de género tiene que ser una prioridad. Una prioridad de las instituciones públicas autónomas, una prioridad de todas las instituciones, y por eso a mí se me hace muy importante que revisemos ese papel que tienen, porque además forman parte, gracias al reglamento de alertas, la Comisión Nacional forma parte de los grupos de trabajo. Ha hecho un trabajo magnífico. ¿Cómo no perderlo? Sí me preocupa. Me preocupa cómo lo ganado se puede perder. ¿Cómo lo ganado con una intervención con perspectiva de género? No se pueda perder. Y aquí venimos a la autonomía. Y aquí venimos al trabajo de independencia. Las mujeres también como sujeto, ¿sí?, ciudadano, que ameritan atención, van a depender si hay de un cambio de titular. Ha costado mucho tiempo, 30 años, y 30 años si no se consolida en los organismos públicos una política de atención a las mujeres y también a muchos otros grupos desfavorecidos. Debe ser una atención, porque a mí me parece, como yo como no estoy de acuerdo, es una obligación de Estado. Primero porque está en la ley, está en la ley de acceso, la responsabilidad ante el mecanismo de la igualdad, que debería de ser la primera de estar promoviendo ya dentro de sus competencias las leyes para la paridad. Y a nivel de la violencia, pues tiene también un papel preponderante. Es en ese marco que sí vale la pena revisar, sumar, reflexionar y aportar. Porque sí tenemos mucho que aportar, no solamente en investigaciones, sino la importancia que tiene un amicus ante las diversas acciones de inconstitucionalidad, un amicus sustentado por la academia. En todas estas acciones de inconstitucionalidad iba de acompañado de amicus desde la academia. Es lo que podemos decir, lo dijo Angélica al inicio, proponer, estudiar, analizar y proponer. Pero proponer para incidir, para transformar, para convocar a sumar. Porque hoy en el país que tenemos, tenemos que sumar en estas acciones. Y se tiene que reivindicar ante los organismos públicos que pueden hacerlo, ellos no necesitan, y bien dijiste, de la autoridad, del permiso de la presidencia para poder tener esa interlocución con sociedad civil. Deben de fortalecer esa interlocución con sociedad civil. Porque además son, gracias a ellos, que se han puesto en la mesa muchos temas. Y en ese marco, la sociedad civil no es la misma de hace algunos años. Hoy tenemos una sociedad civil muy capacitada, con una fuerza para poder presentar informes alternativos, informes sombra, informes paralelos, incluso en otros mecanismos. Y en esa fuerza de sociedad civil se suma a la academia. Se suma a la academia con fundamento, se suma con investigación y se suma con propuestas. No solamente para los puntos del SNI, sino sobre todo para transformar este país. Es ahí donde necesitamos estas articulaciones también con la Academia de los Organismos Públicos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a nuestros tres invitados. Para cerrar y poder terminar a la hora convenida, a la 1:00 p.m, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguno de los invitados, pues es el momento de hacerlo. Bueno, pues si no hay intervenciones, yo le pediría al director del instituto pues que cerrara esta sesión y decirles que va a haber otros conversatorios con temas que a las ciencias sociales, a las ciencias complejas no son afines, y que esto es el papel también de la Universidad Nacional Autónoma de México, tratar de incidir en la vida pública, tratar de entender la sociedad y tratar de tener un país mejor, más justo, más solidario. Bueno, gracias Angélica, pues muchas gracias nuevamente a Luis, a Gloria, a Luis Raúl y desde luego a Angélica por su presencia acá. Creo que con lo que hemos escuchado
podemos tener clara, por un lado, cuál es la importancia de los organismos públicos defensores de los derechos humanos, de distintos modos y de distintos tonos. Ha quedado clara su importancia, tanto, digámoslo de esta manera, de forma amplia, teórica, generalizable, como a partir de algunas experiencias y algunos casos que se han comentado por acá. Y por otra parte, creo que también han dado pistas los colegas y la colega de cuáles son los retos que enfrentan estos organismos públicos en el país en los próximos años, a partir, y hay que decirlo, de lo que se ha percibido y de lo que ha ocurrido el último año. Les quiero agradecer a todas y a todos ustedes su presencia, y lo único último que lo que voy a cerrar aquí es que les quiero pedir un aplauso muy fuerte para todos los que estuvieron aquí, porque fue muy importante su presencia. Muchas gracias.